él habló con el titular de financiera, habló con Hacienda para que se asignara un recurso. Ahí está el atorado el tema del Valle Mexicano. Decirles que la gobernadora estaba lista con un fondo para entrarle ella si entraba también el gobierno federal con una parte. La gobernadora estaba lista para recibirlos, pero bueno, Hacienda, sí debo de decirlo con mucha pena, lo he comentado por lo menos con los senadores, no los escuchó. Hacienda no los escuchó y la Financiera Nacional de Desarrollo está a punto de desaparecer. Lo que sale atún, atún alerta azul, el tema de tratados comerciales, todo eso, viendo que el mundo entero está moviéndose para abastecerse de alimentos, hay una escasez de alimentos en el mundo, ¿sí? México ha tenido que incluso abrir sus fronteras y quitar aranceles para que pueda introducirse granos, carne, productos alimenticios, igualmente que entren, igualmente que salgan, porque estamos viviendo una crisis alimentaria en el país completo. Precisamente aquí es donde cabe lo que refiere el senador Ricardo Monreal, de que a pesar de que estamos viviendo una crisis tan complicada, desde mi punto de vista el presupuesto que se asignó, a pesar de que fue más alto, pero no suficiente para los momentos que está viviendo el país en la escasez de alimentos, de granos, ¿sí? De granos, maíz blanco, pues estamos justos. El presidente dice que estamos, que es suficiente, no, estamos justos. Es nuestro alimento básico. La maíz amarillo, pues se permitió para el forrajero, para el alimento de ganado. Pero hay verdaderamente una crisis alimentaria mundial. Entonces, todas estas medidas que está tomando el gobierno de la República son temporales. Son temporales y creo que definitivamente este año pues ya va al comienzo, pero definitivamente el año próximo en el presupuesto, nosotros no aprobamos presupuesto, aprobamos solamente ingresos, no egresos. Pero creo, y es algo que comentábamos con el senador Monreal, creo que a pesar de que no aprobamos egresos, tenemos que meternos en el presupuesto de las secretarías, porque sí tenemos que apoyar mucho más. El sector acuícola, el sector forestal, el sector ganadero, el sector frutícola, sí tiene dificultades y reclama mayor cantidad de recursos, el apoyo y el respaldo para poder fortalecer sus empresas y sus industrias productoras de alimentos. Ese es un tema que a mí en lo personal me preocupa, el campo mexicano. Y lo otro podría ser el tema del empleo, que ahí va, la macroeconomía, que yo la veo con buen manejo, la disciplina fiscal, que la ha manejado bien el presidente de México. Ayer estaba el dólar a 19 pesos, sorprendente, cuando vine aquí, venía de Guadalajara y